Yo iba para el baño y ella me paró y me dice, pastora. As I was heading to the bathroom, she stopped me. She said, pastor. Tengo testimonio de mi finanza. I have a testimony of my finances. Ella es nueva. She's new to the church. ¿Qué tiempo tienes aquí en la iglesia? About 2 weeks she's been coming to this church, brand new believer. Ella es fruto del evangelismo de Héctor y Laura. She's the result of people who were preaching on the streets and met her. Ella me escribió el testimonio porque me dice que le va a dar vergüenza hablarlo. And so she wrote it out because she felt a little bit, you know, embarrassed. Pero me decía que desde que comenzó a venir a esta congregación, she said that ever since she started coming to this church, y comenzó a ofrendar, and she started giving her offering, ella dice que todo cambió. She said everything began to change. Eres peluquera, ¿verdad? She's the hairstylist. Entonces me dice, and she says to me, que estaban supuestas a darle un dinero del seguro. The insurance was supposed to have a payment for her. De un choque. From an accident she had. Entonces yo esperaba que me iba a dar como $2,000. And she was expecting maybe $2,000. Pero la señora chequeó el carro y dijo, no, te voy a dar $3,400. But instead they gave her $3,400. Y de una vez lo que se me vino a la mente. And the first thing she thought was to give the 10%, her tithe. ¿Y qué pasó con la persona que te debía, que tú oraste para que Dios mandara clientela al negocio? Entonces anoche yo dije, ay Dios mío, dame fe, yo quiero fe. Entonces yo dije, bueno, cuando yo llegué al negocio, yo me imagino que va a haber mucha gente hoy. Bueno, pues cuando llegué al negocio no había tanta gente, pero me estaba esperando a una persona que me debía un dinero, que me debía $600 y me dijo, oye, te debo 600, pero si te doy 500, lo dejas. Y yo, claro. And so today when she went to work at the barbershop, she was waiting for, she was hoping that she would have a lot of clients. And when she got there, she was, Lord, sent a lot of people, but not many people came. However, of those that came, there was someone who owed her 600. And they said, well, I don't got 600, but can you take 5? And she's like, I'll take it. Y nuevamente lo que se me viene a la mente es el diezmo. And of course, the first thing that comes to her mind is to give the tithe of her of what she received. 2 semanas viniendo a la iglesia. And now 2 weeks coming to the Pero church. Pero ha agarrado el principio. But she's understood the principle. Le ha puesto sello a sus finanzas. And she's put a seal on her Todo finances. Todo lo que tenía por perdido. Everything that she thought she had lost. Tal vez lo que tenía imposible que esa persona le pagara. Or what she thought was impossible to collect. Llegó a pagarle. It was now collected. Porque nadie. See, no one. Que tenga un sello en sus finanzas. Who has put an insurance on their finances? De lo que es el diezmo y la ofrenda. Through the tithes and offerings. El enemigo no puede tocar. The enemy can't touch that. That is yours. Y si la ha tocado antes. And if he touched it in the past. Tiene que devolver. He's got to return it to you. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Quiénes creen en un Dios que llega en cheque al buzón? No. Si fuera usted tuviera. Dale un grito de júbilo. Todavía no lo den los sobres. Y mira cómo están ya. Pero me gustó la honestidad de ese hombre. Él me llama pastor. Yo estoy yendo a la iglesia. Pero yo no sé mucho de esto. Pero a mi buzón llegó un cheque. Gracias por su seriedad. A ti te va a llegar también. It's going to happen to you as well. Dije, a ti te va a llegar también. I said, you're going to receive a check as well. Sí, señor. ¿Qué pasó, Ingrid? Pues nosotros no teníamos nada. Yo me quedé sin trabajo. I lost my job. We had nothing. Escuchen bien. Listen. No tenía trabajo y se quedó sin nada. Unemployed and no resources available. Mi cheque hasta ahorita no llega porque me lo mandaron por correo. And my check, it seems to have been lost in the mail. Mi esposo no tiene trabajo, la colecta no le ha llegado. My husband is unemployed and not able to collect as Pero well. Hay algo importante que ella siempre da su diezmo. But there is something. She was faithful with her tithe. Dile lo que tú me dijiste. Siempre ha dado mi diezmo. I always give lo my tithe. Que he ganado, the little bit that I earn. Desde que yo asisto a esta iglesia. Ever since I've been coming to this church. Dile del regalo de los niños que no había. No habían regalo para los niños porque I didn't even have to buy money to buy no gifts for my kids. Pero un día
recibimos un cheque. But then one day we receive a check. De 1,700 y nosotros no sabíamos de dónde era. Out of the blue. Usted me pregunta a mi pastor cómo eso, yo no sé. And you may say, Pastor, how pero does él work? Lo sabe. I don't know, but he knows how he does it. Mi esposo llamó al banco y le dijeron que era un cheque rezagado que hace años estaban ahí, que era del banco y no podían quedarse con él. So my husband called the bank and they said, well, it's money you had from years ago that we found in your name and we couldn't do anything but give it to you. Escúchame que yo me pongo así porque esto es una locura. I'm sorry, but I get a little too excited. Que el cheque ellos no se podían quedar con él. The bank acknowledged they couldn't hold his money. Dale otro grito de júbilo. Wow, qué tremendo. Dale, dale. Pero también nos dieron otra noticia. But then they gave us more news. Que el mortgage de la casa no lo habían rebajado a otro poco más, casi 200 menos más. That they had reduced the monthly mortgage payment by about $200. Y era imposible porque él me decía que el mortgage estaba fijo. Estaba fijo. It's not like he had a variable, años. It was a fixed por term. Por 5 años y también le manda 1,700 y le baja 200 de mortgage. And all of a sudden they get $1,700 and a $200 reduction in their mortgage on a fixed term. Mortgage, which is virtually impossible. Escuche. O sea, que yo recibí una carta de mi médico. No, the doctor sent me a mail, a letter. Y me enojé porque el siguiente mes a mí me operan. Y iba a romper el sobre. Porque me dice ella, ¿y por qué lo vas a romper? Es el pago que me están diciendo de la casa. No lo rompas. Man. Lo abrí. Y era mi, ¿de dónde me están mandando este dinero? Le dije, si yo no lo... When he got the letter in the mail, he was going to tear it up because he didn't know what it was. He thought it was a bill. Con los operadores, yo ya tengo de memoria y hasta que llegué con el operador y le digo, me llegó un cheque de esto y no sé de por qué. Es un cheque, me dice, que está rezagado, que no es dinero mío, es de ustedes. Lo único que el banco vendió ese mortgage a otra compañía y me dijo, pero durante los 12 meses que vienen vas a pagar menos. ¿Y por qué? Le digo, eso parece. So what happened was that the bank had sold the note to another institution. And as a result, they reduced the mortgage for the next 12 months by about 200. Soy sincero. And said, I can only be honest. Esto fue lo que me impactó. Oye, lo que dice, soy sincero. Soy sincero que a mi mujer y a mi amiga que está allá les ha costado traerme a la iglesia porque soy duro. I admit, it's been a challenge for my wife and my friend to bring me here because I don't really, you know, I'm not that easy to come to church. Dale un aplauso más fuerte. Wow. Yo soy duro de venir a la iglesia. Soy you know, duro, pero I'm a hard person to convince to come to church. Ustedes mismos que del oír viene la fe. But you've said it that faith brings hearing. The hearing brings the faith. What does it? Sí, estoy contento porque I'm very happy por medio de ella. Because of them, I'm happy. ¿Está contenta ahí? I'm joyful. Era tan fuerte que la familia entera se sentaba y él se quedaba en la última banca de aquel lado. His situation was that his family would sit here and he would sit by himself towards the back of the church. Ahora cree que hay un Dios vivo. Voy creyendo. But he does believe now that there is a true living God. Pito, lo puede poner. Mira, 1,711.92. 1,711 with 90 something cents. Diga conmigo, todo eso lo hace el Señor. That's what God does. Denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué tiempo usted tiene viniendo a la iglesia? La iglesia se abrió. I've been coming. 4 años. For the last 4 years, she's been coming to this church. ¿Cuándo tú empezaste a diezmar? Al principio yo empecé y después paré. She started tithing at the beginning and then she stopped. Espérate. ¿Qué pasó cuando paraste de diezmar? Todo se fue para atrás. When she stopped giving a tithe, everything went backwards. Y ganaba dinero y nunca lo veía. She had money but she never saw it. Buen dinero. ¿Cuándo empezaste de nuevo a diezmar? No hace mucho. And just recently she started giving her tithe again. Y de ahí para acá, las puertas se han abierto, no sé cómo ni cuándo. And ever since then the doors have begun to open in my favor. Pero I don't know how or when. Funciona. But that it works, let me tell you, it works. No, dale el aplauso fuerte a Dios. Quédate ahí.
Y un buen cheque, no vamos a decir cuánto gana por ética. I'm not going to say how much she makes just out of respect, but you know. Cosas empezaron a suceder. Sí. Things began to happen. Cuando fui a comprarme el tercer carro, I went to buy my yo third estaba car. Dando un down payment, pero no estaba diezmando con eso. Entonces, ahí me dice, time. Oh, tiene para dar un buen down payment y no tiene para darme a mí. Entonces, tú sabes que cuando eso estaban diciendo a la persona que podían dar los $1,000, y yo le dije, bueno, César, hay que buscar los $1,000. She was given, she was going to buy a car, but God said to her, you can buy it, you can give a down payment for a car, but you can't give me my tithe. And this is around the time when the church started collecting the $1,000 offerings for the new building. Entonces de ahí vine di los $1,000. So I gave the $1,000. No, en mi trabajo me puse a hacer una colecta. At work I had hice collected coleta, money después from... me dice una señora, digo yo, no quiero nada para Christmas, dice ella. Está bien, pero como si no quieres para Christmas, toma, lleva eso a la iglesia. Digo yo, perfecto. And so this lady, she said I don't want anything for Christmas, but she gave me money for tenía the church. Cuando, después de eso solicitando un préstamo cuando eso no diezmaba. At the time I wasn't tired. I had applied for a loan. ¿Cuántas veces al banco me presté? Fui muchas veces, como many cuatro times, veces, pero no estaba diezmando. About four times she went to the y bank. Y la muchacha me decía, gana lo suficiente para que te den una buena línea de crédito. Digo yo, And she said, you make enough, vengo, you should get a good line of credit. No me dan nada. Entonces ahora fui después que estaba diezmando. But Everett started me probaron. No sé con cuánto, pero ella me dijo, te probaron. Por ética no te puedo decir, pero te lo mando por correo. And I was approved for the line of credit after I started tithing. Diga conmigo, wow. Quédate ahí. ¿Sabe por qué critican el diezmo y las ofrendas? You porque el diablo sabe que lo único que a ti te va a empoderar en tu finanza se llama el diezmo, porque reprende al devorador de tu finanza. You know why people criticize when you give a tithe and the offering? Because the devil knows that he will be rebuked when you give the tithe and the offering. ¿Qué pasó con tu hija también? Aparte de... Entonces mi hija, so her daughter, yo, mi esposo trabaja aquí ahora, her husband now works in Rhode Island, conseguirle un trabajo a ella, pero and he tried to get her un poco a job. Difícil entrar a la compañía. Bueno, pues mi hija aplicó. Her daughter applied dice for the ella, job. Mami, yo voy a apartar y llévamele eso a la pastora, ese and pacto y que me le ore por ese pacto. Her daughter made a covenant at the church, though she doesn't come to the church. Pero la hija de ella no está aquí. Now her daughter doesn't congregate here. Ella está apartada. She's not. She's pero ella sabe lo que hay en el padre por los diezmos, la ofrenda y los pactos. But después father, que ella pactó, ¿qué pasó? But the daughter who saw the example and the father knows what the power and the tithe. Entonces le dicen, oh, mañana te entrenamos para cajera, dice una muchacha. No, no te puedo entrenar para cajera porque tú no eres team member. Dice ella, bueno, pero estoy en el schedule, todo así. Dice ella, wow, a mí no fue así. A mí primero me hicieron team member y después me entrenaron. Dice ella, bueno, contigo es diferente. So her daughter, who was just recently employed, she should have gone through a period of waiting and they cut that short to move her into a position that she wasn't qualified, but they gave it to her anyways. Algo se soltó aquí con esto. I'm checking. Entonces la hicieron team member antes de tiempo y me dice, el papá le dice, tú ves lo que hace los pactos, tú ves el diezmo y las ofrendas. Dice ella, sí, pero yo como quiera voy a seguir mandando mi diezmo y mis ofrendas contigo aunque yo no vaya. And her daughter understood the power of the covenant. She said, matter of fact, I don't go to church, but I'm going to still send my tithe to the church. Don't look so serious. Si hay algo que al ser humano le gusta es que le den. And if there's something people like, they like it when they receive. They love to give. Pero, y ya mi hija cobró el viernes y me dice, mami, te entré el diezmo ahí en la cartera, que no se te olvide. Si no, va a dárselo a mi papá porque mi papá lo tiene que llevar. And pero her daughter, no se queda aquí. Who got her first check, she said, mama, I put my tithe in your pocketbook. Make sure you give it, or make sure daddy. ¿Está contenta? Feliz. Y hay más por ahí después de sentar, dale un aplauso and a Dios. More testimonies that we could share. ¿Qué? Ven, ven, ven. Que no se me vaya nadie ahora. Recuerda, detrás de todo video, ¿ok? Santi Lero, slow. Slow. Bueno, el miércoles yo estaba pactando. ¿Este miércoles? Sí. I made a covenant seed this Wednesday. Para mi hijo, porque necesita trabajo. Because my son needs a job. Y oro, y oro, y oro, y oro. Y él dice, mami, hijo, es duro buscar trabajo. Digo, no te preocupes.
déjalo en mano de Dios. And I said, don't worry, because God's got you something. Entonces, el martes yo tenía una cita. Este mismo día cuando llegué a casa, a los 5 minutos lo llaman a él. I had an appointment on Tuesday. When I get home, like no sooner do I get home, he gets a phone call. Dice, mami, me llamaron un trabajo. Digo, mom, they called amén. Me for a job. Digo, yo voy el jueves. Pues fue el jueves y le dijeron a él, ven el martes, te van a dar training y te van a pagar $9.50 la hora. And so he went on Thursday and they said, come back next Tuesday. Ya está trabajando. We'll start you at 9:15 an hour and we'll train you empieza. For the yes. position. So wow. he starts on Tuesday, the new position. ¿Y los papeles desde el cáncer? No, yo voy el febrero para otra poema para chequearme la cirugía y le voy a decir al doctor que me dé la carta. Y el antes y el después. Ajá. Cuando estaba el cáncer y cuando desapareció. And she's going to get a letter next month that's yes. going to speak to the cancer that she had and the surgery she underwent. Ella tenía cáncer. She had cancer. No sé cuál le recuerda un día ahí que vomitó, que... You may remember ahora one day una pregunta en esta she noche. Threw up something here. Hay gente que tiene millones. There are people who have millions. Y el dinero no le puede quitar el cáncer. And yet money does not cure their cancer. Y a veces no le queremos dar una ofrenda a Dios. And sometimes we struggle to give God no le queremos offering. Dar un diezmo a Dios. We don't even want to give a tithe to God. Pero a la licor de todo íbamos y comprábamos la mejor ropa. But you used to buy the best booze at the liquor store, right? Top shelf. Yo te lo digo por mí. I'm saying it because I've been there. Blue Label, $225. Etiqueta azul, $225. El diezmo de 2,000. So that would be the tithe of 1,250. De $2,250 por semana yo le estaba dando al diablo, no a Dios. I was giving the devil a tithe of on a 2,000. Te cuento esto, es si quiere ser bendecido. La pastora y yo nos convertimos y en 2 años, escucha hijo, tú eres jovencito, en 2 años yo yendo a una iglesia, en 2 años, lo que no conseguí en 12, Dios me lo dio en 12, en 2. I become a brand new believer, and what I could not get from working during 12 years after I accept Jesus, in 2 years I'm able to do that and more. Dios no llamó a su pueblo para que sea pobre. So God did not call his people to be poor. ¿Te quitaron el grillete ya? Ven. Aquí Dios dirige la reunión. Grillete para deportación y Dios me da una palabra para ella. Sube la plataforma. Sister here, she had a ankle break, ankle thing. Mire. Hable lo que Dios está haciendo en este lugar, no el pastor. I want you to share what God is doing, not what the pastor is doing in this place. Me dijo, hijo, me voy a mover en una dimensión de gloria en la iglesia. God said, son, I'm going to move in a dimension of glory in your church. Porque yo no quiero que la iglesia idolatre el pastor Giovanni. I don't want the church to make an idol out of the pastor. Baja un poquito más, Benjamín. ¿Qué te fue? ¿Estás escuchando, mi amor? Porque cuando está la gloria en un lugar, yo no tengo que poner manos ni hacer nada, es Dios mismo operando. You see, when God's glory is in a place, I don't got to lay hands on you. It's him moving about and pero doing siempre his que work. Yo estoy imponiendo manos y reprendiendo, dice, no, eso es el pastor. But if you see, you know, people see me laying hands and rebuking, they say, oh, that's the pastor doing it. Déjame mirar, esto es revelación. ¿Por qué? Porque en la unción you es see, Dios y en la gloria es Dios mismo. When the anointing is working, it's God through me. But when the glory is God himself doing and touching the people. ¿Sabes lo que tú y yo siempre hablamos? Entonces, Benjamín, tenemos los ministros que tener mucha cuenta cuando Dios empieza a apoderar un pastor y una iglesia. So as ministers, we have to be careful and wary when God begins to empower a man or a woman. Es una línea muy fina. Ay, si el pastor no me pone la mano, yo no me sano. See, it's a fine line because people say, well, if the pastor doesn't lay on hands, then nothing's going to happen. Como en los servicios, donde está la presencia, un día Dios te va a sanar ahí. Es que a cada rato pasa, Dios lo sana ahí sentado, yo no tengo que ponerle la mano. Porque fue Dios mismo que te visitó en el asiento y él te sanó. Porque él es el que sana. People have been seated down and nobody's laid a hand on them, but God himself has healed them. It's quite often un día that it happens. Reprendiendo un quite de aquí arriba, one day I rebuked a sister la mujer no era altar, de esta iglesia. And the woman, she didn't even come to this church. Otro día me agarró ahí afuera y me dice, usted reprendió un quite, yo no pasé al frente, pero la bola se desapareció. And then one day she grabbed me in the parking and she said, pastor, you rebuked wow. the sister, you didn't lay hands on me, but I grabbed the word and I was healed. José, ven, ¿qué tiempo hace que usted vino para oración? Como 2 semanas. About 2 weeks ago, she came for prayer. ¿Qué declaró tu pastor? Que me quitaban el grillete. Y luego fui a migración
y la muchacha firmó para que me lo quitaran. Y gracias a Dios ya no lo tengo, porque si salía tenía que tapármelo, porque sonaba en cualquier lado que yo entraba y no podía estar bien, y gracias a Dios. So she had this, y olvido así para que la vean, que no hay grillete. And she felt ashamed walking around with it. Creo que oramos por trabajo. ¿Qué otra cosa fue aparte de eso? They prayed for work, por trabajo, for employment for her. And that the bracelet would be removed. Sí, también estoy contenta porque cuando hablan, me gusta mucho cuando hablan mucho del diezmo, porque eso es real. Porque yo siempre, cuando el pastor decía, hay que diezmar y diezmar, los primeros días decía yo, At first, después, when the pastor would talk about the tithe, después, I was a little suspicious. Dije yo, no voy a comenzar a diezmar, comencé a diezmar. But I started tithing. Lo poquito que yo agarraba, the little bit that I could put together, yo lo comencé a dar. I began to give that. Yo no tengo un trabajo, no tengo un esposo, no te, o sea, I had no one to support me. ¿Tiene esposo? I don't have a husband. Okay, brothers. Escuchen. Then go to the los que están solteros y los que me están viendo por ahí, all the single brothers and men, métete men con women. Dios. You gotta get with God first. Que está soltera. She's single. Tengo tres hijos, ellos dependen de mí, ¿verdad? My three entonces, children depend on me. Resulta de que yo comencé con lo poquito que yo agarraba, comencé a diezmar. Y digo yo, y yo escuché a una persona que dijo de que cuando uno diezma, uno no haya ni qué hacer con las bendiciones de tanto que llegan. Entonces resulta de que yo desde que yo he llegado aquí yo no he gastado ni dinero ni en ropa ni ever en zapatos here, I have not spent money in clothes or shoes. Mi refrigerador está super más que lleno. My fridge is overflowing ever since you started giving the tithe. Ahora mis hijos están ahí los dos, my tan pequeños there, pero ellos ones. Han comprendido de que cuando uno pacta las understood. Cosas se dan. Mi niña dijo, when you make yo a covenant, voy a pactar esto un dólar. Tu niña, so her daughter, chiquita de 8 años, gave an offering está, of a dollar. Dijo, voy a pactar, dijo, este dólar para yo porque Dios me va a dar una tablet, dijo, porque no, yo no tengo so la capacidad. ¿Le iba a dar qué? Una tablet. Un iPad. No pidió caro. Y el siguiente día tenía su iPad. She received an iPad. Más que una iglesia, somos una familia. Te bendecimos.